nuevo día. Es más fácil si tenemos una buena comida en la casa de Jerónimo. Vamos a disfrutar. Dile adiós a los prejuicios, ponte tu delantal. Vamos a hacer ricos platillos, vamos a cocinar en la casa de Jerónimo. Aquí también es tu hogar. En la casa de Jerónimo, aquí nunca falta el ánimo. No solo habrá gastronomía, también mucha alegría. Llevarás buenos consejos de vida, muchos tips con buena vibra y un corazón lleno de alegría. En la casa de Jerónimo, alimentas a tu corazón. Saludarle con el mismo paso, con la misma canción, pero con la mejor de las actitudes, haciendo que las cosas sucedan y dando lo mejor de nosotros, porque siempre le agradezco a Dios el que me dé la oportunidad de llegar a su corazón, que usted habite en el mío y que podamos esbozar palabras de aliento, que tengamos pensamientos comunes basados en una vida de plenitud, de gozo, pero sobre todo de relación con Dios. Porque cuando Dios está en nuestra mente, habitando nuestro corazón y presente en nuestras palabras, tendremos una vida con una plenitud inigualable. ¿Qué le falta? ¿Le cuesta a usted algo pensar en Dios? ¿Darle cabida en su corazón? ¿Tener a bien pronunciar algo que lleve un mensaje de Dios? No cuesta absolutamente nada, es cuestión de querer. Por eso no me cansaré de decirle a usted que le amo y que le agradezco que exista en mi vida y que esté usted aquí el día de hoy, que es viernes, que nos vamos a divertir y que tendremos recetas ricas, pues para adelgazar, para comer, para que las ponga en práctica en casa. Y nada más le voy a dar una probadita. Vamos a hacer un agua que es deliciosa, de betabel con jugo de naranja. Es una combinación ideal, perfecta, suculenta, muy nutritiva, para que usted la disfrute con toda la familia. Luego, familia, pues una botanita siempre debe de estar presente, pero hay de botanas a botanas. Qué diferente es agarrar un plato lleno de frituras doradas, aceite requemado y demás, que nos va a hacer daño. Un queso crema con ostiones, con camarones, que también nos va a hacer daño. Esta botana, familia, es un hummus de garbanzo con papa y una serie de ingredientes que lógicamente está delicioso y lo que le sigue. Pero la buena noticia es que es súper sano y es súper saludable. Y más si lo pongo en una rebanada de pan multigrano que tenga mucha nutrición y que tenga mucha fibra. Entonces, por todos lados salimos ganando. ¿Pero qué me dice de una ensaladita? Una ensalada de manzana con piña, nuez y apio, yogur, pasitas y uva y una serie de ingredientes que la hace ser deliciosa. Pero aparte, me va a ayudar a quemar grasa. Imagínese, de fin de semana, usted comiendo un postrecito como este, lo pone en su refrigerador, heladito, en copitas, en vasitos y le entra con fe al bailazo. Jerónimo, me lo acabé. Pues haga dos recetas y se come dos. No le va a hacer daño. Le va a decir usted adiós a la grasita. Los intestinos se van a desinflamar y la panza se le va a hacer plana. De tal suerte que para el lunes van a decir, ¿y la tabla dónde quedó? ¿Y por qué tabla? Porque se va a ver pareja de la panza y van a decir, mira, nomás se puso una tabla y luego se fajó. No, señor, es porque queremos sentirnos bien y vernos bien. Se me ve menos panza, ¿verdad, muchachos? Sí, mucho menos. La faja jaló. Gracias, Sonia. Me tenía Sonia con la rodilla en la cintura y vuelta y vuelta y vuelta. Me enyesó. No es cierto, familia. Me puse en elástico. No, tampoco. Ahí vamos. La kombucha está haciendo efecto, muchachos. No es cierto. Lo que pasa es que son las camisas. A veces ve, mira, tengo tantas camisas tan culpables
que por algunas camisas se me vio un panzón que dice la gente, mira este cómo está de panzón. Y la camisa ya venía integrada con todo y panza. Entonces, Manuel, tú tienes todas las camisas con... No es cierto. Es que yo digo, ya ven que hay ropa interior que trae pompis, ¿verdad? De hombre y de mujer. Yo pensaba que nada más de mujer. Y cuando me encontré que había unas que venían integradas con esponjas, dije, ¿y estas para qué son? Yo dije, ¿será porque si uno será un centón? O sea, la inocencia, ¿verdad? Nada, era para que te los pongas, los calzoncillos, con todo y las pompis integradas, y luego el pantalón de mezclilla, y van a decir, ¡qué pacho! ¿Verdad? Entonces, pues las camisas las compré yo con panza. Dije, pues para que se vea bonito. Así son. No, pues hay que quitarle esas esponjas, Roger. Porque para planchar esas camisas con esponja, como que no. ¿Saben qué tenemos que hacer? Mandar a hacer las camisas. Porque todo el mundo aquí trae la camisa de la casa con Jerónimo. Pero tenemos que ponerles, en lugar de esponjas, Sonia, ponerles el abdomen marcado. Que se vean. Todo bien delineado y todos los cuadritos bien rayados. ¿Sabían ustedes que hay cirugía plástica para que te hagan cuadritos? ¿Verdad? ¿Sí? Yo sé quién se hizo una. ¿Quién se hizo una? No, luego te digo. Ah, yo no me... ¿Quién? Yo. No, hombre, no estuviera con esta panza, ya estuviera con la panza sumida hasta atrás. No, son las hormonas. Fíjense, esto que les voy a decir es cierto. Tengo 56 años. No, hombre, pues es cierto, y a mucha honra. Pero, familia, estoy en el tema de la andropausia. Se dejan de segregar varias hormonas, entre ellas la testosterona. Entonces, yo siempre había tenido mi abdomen, no les digo que plano, pero pues no tenía esta pancita. Y resulta que ahora tengo las abdominales marcadas, pero para afuera. Pareciera una panza cervecera, que tomo cerveza, lo cual no sucede. Pero me dicen que para que eso se corrija hay que poner un implante que es como una capsulita que se mete en la piel y que funciona. Y la verdad que yo le tengo miedo, digo que se tiene que regular naturalito. Entonces, ¿verdad? Con pura kombucha. Pues voy a hacer kombuchas, voy a hacer el kefir y voy a un curso que me van a dar para todo el tipo, toda su familia. No es juego, se los voy a compartir luego, porque mandé el chucrut, el repollo, que por cierto, ahorita me tomé la kombucha, pero no me he tomado el chucrut. Son fermentos que nos ayudan justo a que los intestinos se desinflamen, porque la macrobiota, recuerdan ustedes el día que estuvo aquí con nosotros Raquel, de eso hablaba, es mi maestra y seguiremos hablando. Esperemos en Dios que pronto quiera tener un programa con nosotros para que hable todo lo que son fermentos. Ella se comprometió al menos a venir una vez cada 15 días, lo cual Dios quiera que se pueda hacer posible para que nos dé todo este tema de fermentos, pero siento que me han funcionado. Sí me ven menos panza, ¿no? Bueno, y aparte la faja. No es cierto. Oye, es pobre gente la que se faja. Una vez mi mamá iba a una boda en paz, descanse, y me dijo, mijito, ¿me ayuda? Le dije, ¿a qué, mamá? Dijo, pues a ponerme la faja. Le dije, sí, pues yo bien valiente. Dije, pues sí, te ayudo, pues ¿cuál es el problema? Y que va saliendo con una cosita así. Le dije, mamá, aquí te vas a meter, o sea, ¿dónde? Estábamos, ahora sí que tirados de la risa los dos. Dijo, sí, ahí me voy a meter. Le dije, pues yo no sé cómo te va. Oye, pues fue un batallar y por un lado y por otro y sube y échale la panza para adentro y acá. Le dije, y así vas a andar toda la noche, sí. Y cuando tengan ganas de ir a hacer pipi. Le dije, mamá, yo no voy a poder entrar contigo al baño. Y de aquí que te baje eso. Y lo... Dijo, no te preocupes, trae un agujerito para ir hacia el pipí. Ah, bueno, le dije, no me imaginaba yo bajando y subiendo eso 20 veces. Le dije, ¿y luego para sentarte? Total, que por eso comprendí cuando le ayudé a mi mamá a poner la faja, porque las señoras van a la boda con unos peinadazos y guapísimas, pero como que la cara inflamada e hinchada. Porque bueno, pues yo creo que es que están los bochornos a todo lo que da. Y parejitas, cual la unja ni una, dijo. Pero, pues es que la requintadera está bruta. Yo digo, mis respetos para las personas que se ponen faja. Conozco compañeros.
A mí me decían, ponte faja. Le dije, no, hombre, ¿cuándo me aguanto yo con una faja? Pero hay compañeros que se ponen faja. Y lo saludas y se siente así como la mesa. Dices, a la fregada, anda de mal humor, porque pues no hayas dónde reventar. Imagínate con faja, arrequintado y haciendo calor. Dios guarde la hora, no prefiero lucir la lonja a mucho. Nombre, no, vienen y me corretean mañana. Oye, Manuel. Mande. Preferible, ¿verdad? Lucir la pancita, mucha honra, que andar arrequintados y luego con la lengua de fuera. Bastante. Oiga, pues mira, pues escríbanos si usted se pone fajas y qué le ha sucedido, porque a mí también, de repente, si oyen en el baño de mujeres lamentaciones, dices, ¿qué está pasando? Pues es la faja que ya les anda. Y pa, también otra cosa que me encanta, llegan todas elegantísimas a la misa, cuando es la boda, y un taconón del 50, ¿verdad? Y todo el mundo perfecto y nadie quiere voltear y todo. Dices, y se gastaron todo eso para terminar con patas de gallo en el baile y con el vestido hecho bola para andar bailando. Dices, pues si hubiera venido en pantalón de mezclilla y chancla desde un principio, ¿verdad? Pero, dices, del glamour pasamos al ridículo. No es posible, ¿verdad? Si se van a poner chanclas, pues váyanse con chanclas desde un principio, para que andan, o las que andan descalzas. Y baile, baile, y con un nudo en el vestido, porque si no se van a caer. O sea, bueno, ya me metí en mucho, ¿verdad? Pero bueno. Dijo cocina, ya me está regañando Sonia. Oiga, familia, pues escríbanos qué pasa en su vida, qué va a hacer usted este fin de semana, cómo le va con las fajas, porque hay compañías especialistas de faja, y lo que usted quiera comentarnos. Recuerde que esta es su casa y siempre es un placer y un gusto recibirles en nuestro corazón. Y familia, pues vamos a hacer el agua. ¿Esa es la que hacemos, Manuel? Sí. Digo porque tengo ni tu autorización de Manuel, ¿verdad? Dios guarde la hora que me brinque algo que no está en pauta. Entonces vamos a hacer el agua de betabel con jugo de naranja, que está espectacular. Adelante con los ingredientes. Los ingredientes para el agua de betabel son un betabel, un litro de jugo de naranja, 10 limones, un litro de agua, 2 pizcas de sal, 2 pizcas de bicarbonato y hielos al gusto. Familia, pues esto es rico, suculento, delicioso, y lo que le sigue es una forma de tomar algo muy rico como la naranja con el betabel, el limón, rico en vitamina C, rico en nutrientes, pero mucho ojo, familia. El betabel nos ayuda a fortalecer el endotelio. El endotelio es la baba que tienen las venas por la parte de adentro. Usted ha visto las venas de los pollos, de los cabritos, de la res. Y siempre las venas son babosas. Cuando va a hacer usted pancita, se da cuenta que todas las venas, o unos machitos de cabrito, son babosas por la parte de adentro. Esa baba es el endotelio. Primero, y lo más importante, tiene dos cosas y funciones muy importantes. Es que esa baba nos ayuda a que la sangre pase y resbale rápidamente para que pueda dar vuelta en todas las venas del cuerpo. ¿Sabía usted que tenemos cuántos kilómetros de venas, piensan, de venas, venitas, venotas, arterias y demás tenemos? Con las venas que están alojadas en nuestro cuerpo, dicen los especialistas en el tema y los sabiondos, le daríamos 2 vueltas al mundo entero. 2 vueltas completas con la cantidad de venas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces la sangre tiene que fluir muy rápidamente, por eso las venas por la parte de adentro tienen esa babasa, esa baba, para que la sangre circule rápidamente y no se pegue. Esto fortalece esa baba. Cuando esa baba se va acabando, que es el endotelio, se comienzan a pegar partículas de grasa y se hacen pues las famosas trombosis, infartos y demás. Entonces hay que comer mucho betabel para fortalecer el endotelio, porque también el endotelio es como, parece baba, pero es como una terciopelo que chupa
los nutrientes de la sangre. Entonces, la doctora Marcela Sandoval nos dice que debemos de comer mínimo todos los días medio betabel crudo o cocido. Único requisito, pues que si usted tiene diabetes, tiene que estar supervisado por su doctor de cabecera. ¿Sí? Bueno, pues ahí quedó la cátedra. Pasamos de la risa al drama. Ahorita viene el regaño, así que acuérdense. No es cierto. Oigan, voy a cancelar un pensamiento que vino a mi mente en este momento, si me lo permite. Dice, porque todo el subconsciente lo programa, que si te ríes mucho en viernes, vas a llorar el domingo. Entonces, cancelado. Yo no voy a llorar el domingo ni voy a llorar nunca. Entonces, me estoy riendo por el gusto de estar con ustedes y nada más. Pero ¿cómo? Vamos. Y que si pasas por abajo de una escalera, no te vas a casar. Pues yo creo que yo pasé 20 veces porque no... y que si el otro, y que aquello. Entonces, mentira. Entonces, queda cancelado y me voy a reír todo el fin de semana y toda mi vida. Jugo de naranja, betabel, el jugo de los limones y algo que le va a encantar, la pizca de sal de mar y las pizcas de bicarbonato. ¿Y eso para qué, Jerónimo? Para que esta agua fresca también actúe como un suero natural. Entonces, el bicarbonato, la sal, me van a ayudar a hacer alcalinizar, pero también a que sea un suerito natural, que es buenísimo. ¿Listo? Vamos a moler, voy a prender y voy a bailar. También bailo muy bonito junto con la licuadora. Listo, familia, en casa muela lo más. Me voy a traer hielitos, muchachos, para que nos quede bien bueno. Vamos. Ay, miren, no me aventó uno y luego me aventó 50, miren. Listo. Se enojó y me dijo, órale, te va el puño de hielos para que no le estés apretando tanto. Ahí vamos. ¿Cómo andamos de simples, Manuel? El 90. ¿Le subimos dos rayitas o le bajo cuatro? Familia, ahí está un agua exquisita. Y a usted le va a encantar, y lo más importante, a toda la familia también. Por ejemplo, a mis hijos no les gusta el sabor del betabel. Con esta agua ni cuenta se dan que tiene frutos rojos. Y la verdad, que no. ¿Para qué me toman de sorpresa con esa cámara? Se me ve la nariz de gancho. Me decía un maestro, qué bárbaro, esto es maravilloso. Y lo que le sirve, me decía el maestro de matemáticas de la secundaria, Jerónimo, no te agaches tan rápido, y no te agaches tan rápido. Le decía yo, ¿por qué? Pues esa nariz picuda, no te vayas a clavar la nariz en el corazón. Era para que no raspara los bancos. Para que no raspara los bancos, ¿verdad? Con la nariz de gancho. Familia, esto es realmente maravilloso. Y lo que le sigue, usted no se puede imaginar qué agua fresca tan deliciosa. Y mucho ojo, no necesita azúcar. Usted la endulza con el jugo de naranja y recuerde que el betabel pues también tiene mucha azúcar y es exquisita. Así que póngala en práctica en casa, disfrútela con toda la familia. Y rojo con rojo pues no se va a ver. Le voy a poner un platito para que se vea hermoso. Bueno, pues vámonos con saluditos, si te parece, Manuel, para saludar a ver quién se está enlazando. Sandy Andrade, Jerónimo, salúdame, please, soy tu fan. Sandy, gracias, qué gusto que estés con nosotros, muñeca preciosa. Sandy Andrade, besos y abrazos para ti y para toda tu hermosa familia. Bendiciones, Irene Rodríguez y Martita Sandoval, aquí presentes desde temprano y contentas de terminar muy bien la semana. Gracias a Dios, bendiciones mil. Me da mucho gusto que toda la semana bien, colmadas de bendiciones y de mucho amor. Gracias, Irene, y gracias, Martita. Qué gusto saludarlas. Noemí Acosta, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí, señor. Rosario Sepúlveda, hola, Jerónimo, eres mi chef favorito. Ya eres parte de mi familia. Te saludo desde Dallas, Texas. Rosario, pues méteme al testamento luego.
Ahí les va una reflexión. ¿Por qué seremos que todo el mundo quiere estar en el testamento de todo el mundo? Dice, al final de cuentas me voy a morir igual que tú. ¿Para qué quiero la mesa? ¿Para qué quiero la casa? ¿Para qué quiero otra banqueta? Me acuerdo, ay, iba a quemarme solo, ¿verdad? No, alguien de la familia andaba peleando conmigo por una banqueta, ¿sí? De una herencia que había dejado mi papá. Le dije, no, no te preocupes, te regalo la banqueta y ¿qué más? Porque yo no voy a perder ni tu amistad, ni tu cariño, ni tu hermandad, ni nada por una banqueta. Yo me voy a morir igual que se murió mi madre, que se murió mi padre. El día que regresamos del panteón de sepultar a mi mamá, yo no sé por qué, pero desconoces a mucha gente que dices, para empezar, algo que se me hace de muy mal gusto, después del sepelio, que ya se hace sepultamos el cuerpo, todo el mundo a tu casa a cenar, dices, fiesta. Sí, todo el mundo, los del panteón se van a la casa, tipo Estados Unidos, y ahora pues sirven. Yo llegué y de sorpresa a la casa de mi mamá había buffet de platillos de carne y ensaladas y tamales y pasteles y refrescos y cocas, y todo el mundo te acaba la risa. Y yo decía, ¿a qué hora se van? Porque yo traigo dolor en mi corazón, traigo, quería respirar. Y la gente en fiesta. Bueno, eso fue la primera noche. Al día siguiente, ay, cómo me gustaría conservar, un recuerdito de tu mamá. Dices, ¿y cómo qué recuerdito? Pues el anillo, el que tenía, que traían. Recuerdote. O sea, dices, mande, no. Esto no es bazar, no está nada en venta, no estamos regalando. Ay, es que tenía un vestido tan bonito que lucía tan bien y éramos de la misma talla. Yo digo que a mí también me queda. Dices, mande. Les dije, mi respuesta fue, agarren lo que quieran. Si mi madre ya se murió, todo eso que es material cumplió su cometido de darle felicidad. Adelante, lo que sigue. Yo no me voy a quedar estancado aquí, pero dices, como si yo no me fuera a morir, me voy a morir igual que todo el mundo. Entonces, híjole, pues es un tema delicado. Y esto, Rosario, porque tú comentaste que ya soy parte de la familia muñeca, pues también, allá tenemos muchos conocidos, ¿verdad? El hermano de Roger vive allá y tenemos mucha gente conocida. Pues para irnos a dar una vuelta a Dallas, ¿verdad? Claro. ¿Cuántos dólares traemos? 20. Completaremos. No llegamos ni a la frontera, nos avientan para acá de nuevo, nos retachan para atrás. Gracias, Rosario, porque ustedes también son parte de mi familia muñeca preciosa y los quiero, los amo con todo mi corazón hasta Dallas, Texas. Teresa Arenas, ¿a qué hora se empieza el programa? A las 7:30, el lunes, miércoles y viernes. Teresa, para que te inscribas, le pones ahí en la campanita, le picas y le pones todas para que te lleguen las notificaciones. Va a ser un gusto y un placer que estés aquí, muñeca. Graciela Moreno, saludos y muchas bendiciones. Gracias, Graciela. Irene Rodríguez y Martita, feliz fin de semana para todos quienes hacen posible recibir día a día en casa a todo tu equipo. Gracias, Rosario. Gracias, Martita. Julia Orozco, saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias, Julia. Bendiciones. Betty Alain, saludos desde Panamá. Bendiciones, Betty preciosa, hasta Panamá. José Luis Acampo, gracias por sus hermosas palabras de aliento. Me las dijo cuando más las necesito. Dios lo bendiga hoy y siempre. Gracias, José Luis. Recuerda, no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Te quedaste sin trabajo, José Luis. No pasa nada. Dios pondrá un trabajo mucho mejor, o un oficio, o un negocio que vas a emprender. No te abandones en las manos de los humanos. Abandónate en los brazos de Dios, que Dios te dará toda la sabiduría para continuar adelante. Reina Pineda, Dios les bendiga. Gracias, Reina. Reina Francisca Gutiérrez Velarde, saludos desde Hermosillo, Sonora. Bendiciones. Jerónimo, gracias, Reina. Y a ver cuándo nos vamos a Hermosillo a comernos unas sobaqueadas, ¿qué tal? Con frijolitos y un huevito recién hecho. ¿Quién te pegó, papá? Luego me vengo con la lonja esponjada, ¿verdad? Gracias, Reina. Hasta Hermosillo, Sonora. Marcela Magana, buenas tardes, señor Jerónimo, aquí presente. Marcela, eso de señor me sonó abuelito. Yo soy un muchachillo que apenas, ¿cómo dijiste, Sonia? Apenas
Apenas estoy emplumando, me dice Sonia, ¿verdad? Gracias, Marcela preciosa. Liliana Chinchay, miren, sí me salió la primera. Liliana Chinchay, saludos desde Perú, muchas bendiciones, Liliana, hasta Perú. Imagínate qué hermoso andar con las, ¿cómo se llaman? Las llamas. Las llamas, ¿verdad? Un día a Machu Picchu. Tendremos el gusto de ir, Liliana. Alejandra Hernández, saludos desde Zacatecas. Gracias, Alejandra. José Luis Alejandro Nuño Vega. Hola, Jerónimo. Bendiciones para todos. Mándale un saludo a mi suegro. Está hasta Guerrero. Y a mi suegra, Fernanda Calvillo. Al suegro, pues no me dijiste el nombre, pero a la señora Fernanda Calvillo hasta... Guerrero. Dice a José Luis, a ver, hasta Guerrero. A la señora Fernanda Calvillo, ¿sí? Y para su esposa también, nos dice a Mayrani López, que te ve y te ama. Gracias, gracias a Mayrani y a todos, familia, muchas gracias. Y mira, de repente me veo y digo, ¡ah, la fregada me asusta! Oiga, familia, pues ahora, ¿qué vamos a hacer, Manuel? Hacemos El humus. ¡Qué rico! Esta es una receta, familia, de mis conces, porque, híjole, tiene un sabor maravilloso, riquísimo y está lleno de nutrición. Anote los ingredientes, porque créame que esta receta también le va a encantar. Adelante, muchachos. Los ingredientes para el humus de garbanzos y papas son una taza de papas en cubitos cocidas, una taza de garbanzos cocidos, un cuarto de cebolla rallada y dorada, dos dientes de ajo rallados, un tercio de taza de aceite de oliva, una cucharada de pimienta negra quebrada, una cucharada de levadura nutricional, una cucharada de mayonesa, sal al gusto y para complementar y servir, pan integral tostado o tostadas de maíz. Familia, pues manos a la obra, pero me voy a lavar mis manos porque vamos a utilizarlas para hacer estos sagrados alimentos. Jerónimo, ¿con qué lavas los trastes? ¿Con qué te lavas las manos? Cheque el dato, con manos ricas de productos de Mamá de Rocco, que son todos los productos de Mamá de Rocco, sinónimo de mucha ricura, familia. Ricura porque son 100% naturales, son biodegradables, no están fabricados con químicos, no son abrasivos, son compatibles 100% con la naturaleza. Usted los puede utilizar para lavar trastes, para lavar sus manos, para lavar la ropa del bebé, para lavar su ropa. El olor es maravilloso. Y sabe una cosa, si usted sufre de que sus manos se agrieten, se le pelen las manos, traiga las manos resecas, que sienta incomodidad en sus manos a la hora de fregar sus trastes, no se ande preocupando. Busque en todas las tiendas de HEB este producto que se llama Manos Ricas. Es un jabón maravilloso que usted, yo y todo mundo debemos de tener en casa. Pero recuerde, Manos Ricas es para tenerlo en el lavabo de su baño, tenerlo para lavar los trastes, para lavar la ropa. Recuerde que es biodegradable, familia, y es delicioso. Jerónimo, no hay un HEB cerca porque lo venden en todas las tiendas de HEB. Bueno, pues usted, familia, lo puede pedir a través de nuestros puntos de contacto, que es Mamá de Rocco, así como lo está viendo en pantalla, .com.mx, familia. Y de esa manera, pues se lo vamos a mandar. También está apareciendo el teléfono en pantalla para que tenga usted venta directa a toda la República Mexicana. Recuerde, en el pasillo de lavatrastes, en la tienda de Chiví, ahí está Manos Ricas. Está maravilloso, un jabón multiusos que le va a encantar. Pero otro producto de Mamá de Rocco, porque tiene muchísimos que poco a poco le voy a ir recomendando, es Huele Rico, que es un gel, es un atomizador, familia, que es maravilloso para desinfectar todas las superficies. Pero ¿qué mata? Pues bacterias y virus.
Pero aparte, familia, porque huele rico, porque donde usted lo aplique, huele delicioso. A mí me encanta aplicarlo desde los colchones para que desinfecte de ácaros y demás, pero también limpio todas las superficies que usted se pueda imaginar, familia, sobre todo en las mañanas, que yo siempre me imagino, no tengo cucarachas, pero digo, yo a lo mejor no las veo. Ya en la mañana, pues ya se fueron. Entonces, todas las superficies aplicamos huele rico y verdaderamente no huele rico, huele deliciosamente rico. Así que ya lo sabe, usted también consiéntase con todos los productos de Mamá de Rocco, de venta en HEB o en nuestro punto de contacto que es mamaderrocco.com.mx y se los surtimos a toda la República Mexicana. Los productos de Mamá de Rocco, súper recomendados por un servidor. Ahí estamos y ahora pues ya tengo las manos limpias, vamos a hacer nuestro hummus de papita. ¿Se les antoja, muchachos? Sí. Bueno, un ingrediente que lleva, la faja como que me aprietan, es, oigan, un ingrediente que lleva, que a lo mejor se le va a hacer raro, es la famosa levadura nutricional. La levadura nutricional es derivada de la vitamina B y lo venden en todos los supermercados de, pues, del mundo. A mí me traen esto, me lo mandan por Amazon, también lo puede comprar. Si usted le pone levadura nutricional y se lo mandan hasta su lugar de origen. Y esto, familia, es maravilloso porque es, tiene mucha vitamina B, pero tiene un sabor a queso. Pero no es queso, es levadura. Pero es levadura nutricional, no levadura de cerveza. Y es riquísimo para las palomitas, para los caldos, para los consomé. Las palomitas que usted haga en casa, recuerde no andar comiendo palomitas de microondas, las hace con los, en casa con aceite de coco, ya que salen les pone levadura nutricional y sal y tantita pimienta cayena, bueno, se va a querer chupar los dedos porque es delicioso. Mire, puse la papita cocida, puse la levadura nutricional, me hubieran echado más levadura nutricional, muchachos, me echaron bien poquita, le da un sabor riquísimo. Los garbanzos, familia, fuente de mucha nutrición, de mucha proteína, de mucha fibra, de muchas bendiciones. La rebanadita de cebolla, mucho ojo, es dorada, familia, la va a rallar y luego es doradita, no me la vaya a poner cruda, es bien doradita, así rico, con mucho cariño. Lo mismo con el ajo, no va crudo, va doradito con tantito aceite de oliva. Luego vamos a poner la pimienta, aquí está, que recuerde, la pimienta nos ayuda a el tema del hígado, a que esté más pues liberado de grasas y de tóxicos, entonces hay que comer pimienta. Puse el aceite de oliva naturalito y ahora voy a poner la cucharita de mayonesa. Listo, me voy a quedar con esta cuchara porque es muy probable que vaya a hacer falta que le dé vueltas. Mucho ojo. Recuérdenme luego enseñarles a hacer la mayonesa vegana, la mayonesa de garbanzo. Es riquísima, deliciosa y súper nutritiva. Bueno, aviéntenme la música porque ahí vamos, muchachos. Listo, familia, esto quedó espectacular. Vamos a vaciarlo. Bueno, primero le voy a poner un pan para probarle, a ver si le falta sal. Mire cómo queda, familia. Esto es un dip, pero lo que yo le pueda describir con palabras es poco. ¿No se me caerá la placa? Ah. Mm. Nomás se movió. Familia, ¿saben qué se me olvidó y qué bueno que lo probé? ¿Qué creen? Y nadie me dijo nada. No, la sal. ¿Mm? ¿Mm? ¿Mm?
Eva. Está de agarrar la olla y entrale. Y ahí vamos. Listo. Sonia, ¿cómo le hiciste para tostar el pan tan bien? ¿Eh? Secreto de la casa. Lo dejó en el patio. Lo dejó en el patio. Pues fíjate, buena idea ahorita. Aquí estamos como 42 grados. Entonces, buena idea dejarlo en el patio. Que ahí se va a tostar solo, ¿verdad? Lo dejas en la mañana y para mediodía está quemado. A ver, ahí les voy. Familia, esto está para repetirse. Es un sabor tan, pero tan delicioso que créame, usted va a querer prepararlo en repetidas ocasiones. El secreto, pues son varios. El tema de la cebollita bien doradita, el ajito bien dorado, las papitas bien cocidas con todo y la cáscara y lógicamente la levadura nutricional, la cucharita de mayonesa, el aceite de oliva, la pimientita y esto quedó maravillosamente rico para disfrutarse en familia. Mire, le ponemos un tomatito, dos tomatitos y esto, familia, lo servimos con hogazas de panecito tostado, que está maravilloso y delicioso y lógicamente lo vamos a disfrutar con la familia. Oye, yo bien picado, ¿verdad? Que tengo que hablar y le sigo embarrando un panecito. La verdad que son de las recetas que siempre yo digo que son imperdibles, porque ya que sirva su hummus, familia, mire, los hummus siempre tienen un chorrito de aceite de oliva en la parte de arriba, aceite de oliva extra virgen crudo, y todavía le da un toquecito maravilloso para que cada que vamos a dipiarlo vaya tomando el aceite de oliva y todavía tengamos un sabor más rico. ¿Listo? Pues ahora me voy a traer mi tabla porque vamos a hacer la ensaladita para perder grasa de nuestro cuerpo y podernos nutrir. Perdón, ya terminé de comer, muchachos. Y esta ensalada, pues aparte nos va a nutrir, pero es deliciosa. Antes déjenme mandarle saludos a María de Lourdes, a Maya Escorcia. Escorcia, sí. Hola, buenas tardes. Gracias, señor Jerónimo. Muy deliciosas sus recetas. Gracias, María de Lourdes, por estar con nosotros. Y luego está Migdalia Mora Villegas. Hola, Jerónimo. Saludos desde Costa Rica. Migdalia, gracias por estar con nosotros. Hasta Costa Rica, un fuerte abrazo. La bendición de Dios. Y recuerden, inscríbanse a nuestro canal para que les lleguen las notificaciones y compártanos con sus contactos. Cada vez nuestra comunidad está creciendo más y estamos felices y contentos de poderles servir. También mandamos un saludo a Cuitláhuac Telles Girón Sánchez. Soy tu fan. Mándame un saludo. Mirías, muy feliz. Saludos, querido, desde Alburquerque, Nuevo México. Mira nomás qué bendición hasta Alburquerque. Ahí sí conozco para que vean y me encantó. Cuitláhuac Telles Girón Sánchez. Un saludo hasta Alburquerque, Nuevo México. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartirnos. Carmen Alcocer, salud Jerónimo desde Ecuador. Bendiciones, gracias Carmen preciosa. Graciela Moreno, me hace un poco de falta una receta de estas, ya que por la pandemia subí de peso. Graciela, las tres son buenísimas,
Te vas a dar un gusto, pero con responsabilidad. Marcela Magana, me encanta su risa, contagia, aunque esté enojada. ¿Por qué estás enojada, Marcela? Gracias, muñeca. Samari Torres, saludos. Marcela nos comenta, respete la memoria de su mamita. No, no es que me esté burlando de mi mamá. Es mi pedazo de cielo que está en el cielo, muñeca. Es, nos reíamos juntos de la famosa faja y cada que nos acordábamos, Marcela, era risa con toda la familia. Jamás me burlaría de mi madre, al contrario, ella estaría aquí atacada de la risa junto conmigo de la famosa anécdota de la faja que nunca se volvió a poner. Así que hasta el cielo, mamita, un beso, te amo. Teresa Flores, me encanta su programa, Dios me lo bendiga, gracias Teresa. Olga Corona, hola Jerónimo, saludos. Betty Alain, qué linda motivación para iniciar, pero lo más bello es tu sonrisa, cómo me gusta, gracias Betty. Dicen que tengo la sonrisa del perro pulgoso. Marcela Magana, cuando yo me siento, no me siento, me desbordo. Marcela, pues así andamos todos, ¿verdad? Pero no pasa nada, hay que echarle ganas. Y con esta ensalada, mira, nos vamos a dar un gusto y vamos a perder unos kilitos. María de Jesús Martínez López, saludos, Jerónimo, me gusta mucho tus recetas. Dios te bendiga por siempre. Gracias, María de Jesús, mamá de Tomaki. Bendiciones, Jerónimo. Y equipo de trabajo, gracias por sus enseñanzas. Gracias, mamá de Tomaki. Carlista Tejeda, dice Carlista Tejeda. Hola, Jerónimo, gracias por compartir con nosotros. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias, Carlista. Guadalupe Álvarez, está en volumen muy bajo, por favor. Súbanle, échenle para arriba, muchachos. Elvia Pando, felicidades. Yo te veo todos los días y apunto tus recetas. Saludos y bendiciones. Soy siempre desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias, Elvia, hasta Ciudad Juárez. Andrea Yopla, hola, mi chef favorito. Espero estés bien. Tu perrito se recupere pronto. Gracias por las recetas que me diste. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Déjenme les platico, Andrea. El perrito le dio diarrea. Lo llevamos con la veterinaria, una veterinaria bien linda. Llegó el perrito con la veterinaria y lo primero que le dio, un beso a la veterinaria, como diciendo, aquí estoy. Y luego se puso en posición a hacerle caras y demás. Y en efecto traía, le hicieron un estudio de copro y traía unas amibas, le pusieron una inyección y nos dieron unas cositas que le doy. Ayer fue su primer dosis, hoy la segunda, sábado y domingo, y el lunes vuelve con la veterinaria, nada más para checar que esa amiba que tiene un nombre en los perros haya desaparecido y si no le dan una segunda desparasitación. Entonces, todo bajo control, ya ahí anda haciendo todos sus festejos. A ver si en estos días grabo un video para que lo vean y se los mando. Gracias por preguntar. Paula Urbina Cruz, buenas noches, besos para ti también, muñeca. Yuli Galarza, saludos desde Colombia, bendiciones, gracias Yuli por estar aquí y hasta Colombia, un fuerte abrazo. María de la Luz Tapia, Jerónimo, tú eres una persona muy agradable y muy, ya no lo dijiste María, pero bueno, esperamos el muy. Guadalupe Domínguez Félix, hola, buenas tardes, saludos Jerónimo desde Navojoa, Sonora, sí señor, hasta Navojoa. María de la Luz Tapia, Jerónimo, tú eres una persona muy agradable y muy joven, Jack. Ya me tenías con el hilo en la de... ¿Y muy qué? No, muy, muy joven. Muchas gracias. Pues la juventud, ¿verdad? La enyesada funciona. Dice Guadalupe Domínguez Félix, me encantan sus recetas y más cuando son para bajar de peso. Pues es la idea, que comamos sano, nutritivo y delicioso. ¿Sí? Pues vamos a hacer la ensalada justo para bajar de peso. ¿Qué le parece si anota los ingredientes? Porque esta receta, estoy cierto, que también le va a encantar. Adelante, muchachos. Los ingredientes para la ensalada para reducir talla son 2 manzanas, 2 rebanadas de piña, 4 varas de apio, media taza de ciruelas pasas picada, media taza de nuez en trozos, y 2 tazas de yogur griego endulzado y para decorar y servir, cerezas y hojas de menta. Familia, pues la lengua trabada, muchachos, pues ¿qué le pasó a la lengua, verdad? Se fue el humus, ¿verdad? ¿Sabes que me quedó un sabor tan rico en la boca?
¿Sabes qué se me antojó, sinceramente? Una copita de vino tinto, el hummus, y seguir platicando con todo el mundo y leyendo sus comentarios. ¿Qué más le podemos pedir en la vida, verdad? Oiga, familia, pues lo dejamos para rato. Antes de preparar esta receta, le quiero recomendar que usted también disfrute de las mejores aguas frescas que hay en todo México, que son los productos Cool. Los productos Cool, familia, usted y yo sabemos que son aguas frescas 100% naturales, que no tienen conservadores, no tienen saborizantes, no tienen colorantes y no tienen azúcar. Por eso usted debe de tener en casa los famosos productos Cool, que ya sabe que México los tiene desde hace 30 años. Sí, familia, los productos Cool son Jamai Cool, que es Jamaica, Té Verde Cool, que es té verde, Lemon Cool, que es limón, y Tamarindo Cool. Usted lleve todas las aguas frescas Cool a casa para que prepare una rica agua fresca que es 100% natural y nutra a su familia. Jerónimo, no quiero salir de casa y quiero tener los productos Cool. No se me preocupe, los va a comprar en nuestro punto de contacto, que es jamaicool.mx, y se los mandamos hasta la comodidad de su hogar. Pero también los productos Cool están de venta en Amazon. Ahí los pide y se los mandamos a la comodidad de su hogar. Recuerde que los productos Cool están a la venta en todas las tiendas de autoservicio de todo México, en la que quede cerquita de su casa, hasta en las tiendas Oxxo están de venta los productos Cool. Y a todos nuestros compatriotas de la Unión Americana, les recuerdo que los productos Cool también están a la venta en todas las tiendas HEB de la Unión Americana. Pero bueno, estamos felices y contentos porque los productos Cool ya llegaron a California. Sí, señor, en todas las tiendas de autoservicio en California ya están los productos Cool para que usted pregunte por ellos. Recuerde, hablar de los productos Cool es sinónimo de calidad, de honestidad, de sabor y de nutrición. Y lo más importante, yo se lo recomiendo ampliamente, por eso mi fotografía aparece en el empaque de los productos Cool. Buen provecho y buena salud con los productos Cool. Familia, pues vamos a preparar esta ensalada que también nos va a quedar deliciosa. Miren qué bonita olla, ¿verdad? Parece como las ollas que utilizaba mi abuela y mi mamá en aquellas épocas, ¿verdad? Pues volvieron, son las ollas que ahora están sacando vintage, que se ven bien bonitas. Ahí estamos, bueno, la voy a poner de este lado. Y la manzana, familia, pues la manzana que usted acostumbre, si son manzanas verdes, si son manzanas rojas, amarillas, o también una combinación de todas las manzanas, pues vendría perfectamente bien. Déjeme traer un platito para quitar las semillas de esta manera y picarla en cubitos. Es una ensaladita bien rica, bien deliciosa y sobre todo bien nutritiva para prepararla en casa y, lógicamente, ya le decía, ponerla a refrigerar para que esté heladita y la podamos disfrutar todo el mundo en casa. Es nada más hacer cubitos chiquitos. Recuerde comer la cáscara de la manzana y todas las cáscaras que se puedan comer de las frutas, porque la cáscara, perdón, tiene la celulosa natural que tiene la fruta, que es la fibra, que nos va a ayudar que los azúcares en sangre se absorban lentamente, aparte que nos va a agilizar el tránsito intestinal. Y eso es, a final de cuentas, lo que también nos va a ayudar a perder grasa de nuestro cuerpo. Entonces, recomendación, siempre lave sus manzanas muy bien. Pero algún tema que yo quiero compartir y ser muy honesto con ustedes, las manzanas regularmente tienen muchos insecticidas que les ponen para que no las piquen las plagas cuando son cosechadas. Y esos insecticidas, a veces la manzana se lava, familia, pero el insecticida no se quita. Entonces, recomendación, siempre que vaya usted a consumir frutas, ponga una charola con agua y ahí póngale unas 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, ¿sí?
y luego póngale una media taza de vinagre, vinagre blanco, vinagre de manzana. Revuelve muy bien y pone sus frutas y verduras a remojar una media hora en esa solución de agua, vinagre y bicarbonato. De esa manera, los insecticidas que pudieron quedar alojados en la fruta y en las verduras, pues van a desaparecer. Y eso es una buena recomendación y un buen hábito que definitivamente debemos de implementar en nuestro diario vivir. Ahí vamos. Listo. Ahí vamos picando la manzana, porque recuerde que la manzana es muy sentida y se oxida muy rápidamente, entonces no queríamos que la manzana se nos oxidara. Listo, así de rápido, mientras platicábamos y le daba a usted un consejo útil, pues ya está la manzana picadita. Ahora lo que vamos a hacer, traernos una cuchara, otra cuchara para menear con dos cucharas, y vamos a poner las rebanadas de piña, piña natural. No me le vaya a poner piña en almíbar, piña natural en cubitos, pedacitos de nuez, también quebrados, bastante apio, familia, bien picadito, que le quede bien rico. La ciruela pasa, mire, en cubitos picadita, ahí está. Y ahora vamos a poner el yogur. Jerónimo, el azúcar, por supuesto que no vamos a poner azúcar. El yogur, familia, les recuerdo que son lactobacilos prebióticos que debemos de consumir frecuentemente para tener la flora intestinal y la macrobiota bien fortalecidas. Recomendación, familia, el yogur cómprelo endulzado, pero no con azúcar. Hay yogur que ya está endulzado con stevia, con otro tipo de azúcares que no nos hacen daño y no nos matan células. Entonces, acostúmbrese a comprar yogur en griego primero, porque tiene doble concentración de probióticos, de proteína y demás, y también que esté endulzado con stevia o algún otro endulcorante que no sea azúcar. Mire, ahí está. Mezclamos y está lista nuestra ensalada. Esta ensalada, ya le decía, cada que usted quiera darse un gusto, la puede utilizar para desayunar, es maravillosa, es deliciosa y claro que nos va a ayudar a perder grasa de nuestro cuerpo por el tema de las fibras, de los nutrientes. Y le recuerdo a usted que la piña, el apio y la manzana son las tres frutas y hortalizas que nos ayudan a desinflamarnos más rápidamente. Listo, miren nada más qué hermoso se ve en ese platón. Y más hermoso se va a ver, familia, poniéndole una hojita de menta y una cereza. Listo, ahí está nuestro plato, que queda maravillosamente bonito. Y déjenme servirme tantito para darle el visto bueno de qué tal nos quedó. Qué rico, ¿verdad, muchachos? Y lo más bonito, lo rápido que la preparamos y lo deliciosa que nos queda. Agradecidos con Dios que nos comparta, familia, estos alimentos y que nos dé la sabiduría para prepararlos con tan rico sazón y con tanta nutrición, para que esa nutrición quede dentro de nuestro cuerpo. Así que agradecidos con Dios, recuerde siempre poner la señal de la cruz en sus manos, abrir sus brazos, voltear al cielo y decir: Dios mío, gracias por esos sagrados alimentos que volviste a compartir, que tenemos en nuestra mesa. Me comprometo a compartirlos con quien menos tiene y más lo necesita. Siempre el agradecimiento, familia, se va a quedar impregnado en lo que hacemos, en lo que comemos, y se va a energetizar todavía mucho más. Bueno, para toda la gente que nos sigue pidiendo el famoso recetario, pues ya ve que teníamos ahí algunos contratiempos que se nos habían acabado, que la imprenta no nos había surtido y demás, ya quedó solucionado. Nos llegaron unos cuantos, no muchos, por si usted lo quiere pedir este fin de semana,
tendrá la oportunidad de que se lo mandemos. Son 311 recetas, familia, hechas con todo el corazón. Tiene la sección de remedios y de licuados de la abuela. Tiene desayunos, comidas, cenas, panes, pasteles, todo lo que usted necesita tener en casa de recetas, de consejos útiles para el buen comer, para el diario vivir. Y, lógicamente, familia, es un aliado en la salud ante esta adversidad que nos ha tocado vivir. Pero cuando tenemos un cuerpo sano, las enfermedades, si llegan, van a quedarse muy poco tiempo, pero es muy probable que no lleguen. Por eso Hipócrates, padre de la medicina, decía, no cures tu cuerpo con medicamentos, cúralo a través de los alimentos. Si usted ya tiene su cuerpo enfermo, recuerde que un cuerpo enfermo se repara con una sana y buena alimentación. Y esto es un aliado para la salud. Lo puede pedir a través de nuestra página, que es www.lacasadejeronimo.com. Ahí lo pide y se lo vamos a mandar al mundo entero. Será un gusto y un placer que usted lo tenga en casa. También ahí puede comprar los mandiles, los pequechef y las ollas de acero quirúrgico. Todo ahí se encuentra, www.lacasadejeronimo.com. Familia, misión cumplida. Las recetas quedaron listas, todo quedó hecho y nos divertimos un ratito juntos. Recuerde, va a ser un honor y un gusto el que usted comparta nuestro canal. Dele clic, inscríbase y póngale compartir con sus contactos para que más gente pueda estar con nosotros los lunes, los miércoles y los viernes. Les deseo un bonito fin de semana, que Dios me les siga colmando de bendiciones, de mucho amor. Y vámonos bien felices y bien contentos, si les parece, porque tenemos esta canción que le hicimos pensando en ustedes. Las bailamos juntos. Adelante, familia. Les amo. Hasta el lunes. Dios me les bendice.